El 13 de mayo se celebró el Día del Químico Farmacéutico. La doctora María Quevedo Balcázar, jefa del Servicio de Farmacia del Hospital de Chancay, dio a conocer las actividades y las metas a cumplir en el año 2012. Vamos a celebrar una paraliturgia celebrando el Día del Químico Farmacéutico que se celebró el día 13 de mayo. Conjuntamente con el Día de la Virgen de Fátima, ¿no? Pero nuestro patrón es San Martín de Porres. Y conjuntamente con el Día del Químico Farmacéutico también celebramos el Día del Servicio de Farmacia. O sea que estamos haciendo la paraliturgia en honor a nuestro servicio y también a los farmacéuticos que elaboramos en el hospital. ¿Cuántos químicos farmacéuticos laboran acá en el Hospital de Chancay? Seis químicos farmacéuticos somos. Una en la jefatura, una en el área de ventas, dos en dosis unitarias, uno en el almacén y el otro en el área de farmacotecnia. ¿Quiénes van a participar de esta paraliturgia, aparte de los químicos farmacéuticos? Los químicos farmacéuticos, el personal técnico que labora, el personal administrativo y estamos invitando a todos los servicios del hospital, a todos los que nos acompañen. ¿Alguna autoridad de fuera de salud? No, el director está presidiendo la reunión, la paraliturgia. Doctor, en cuanto a este servicio de farmacia, ¿cómo se viene implementando actualmente en el Hospital de Chancay? Bueno, el servicio de farmacia, nosotros hacemos las compras vía compra nacional, compra regional y compra local, ¿no? De acuerdo al cronograma de adquisiciones que se hace. En cuanto a quizás el fin o la meta que quieren lograr en este año 2012. Bueno, implementar más servicios con dosis unitaria, porque tenemos dos servicios de hospitalización con dosis unitaria. Nuestra meta sería todas las hospitalizaciones con dosis unitaria, pero por lo menos con tres o cuatro no, nos conformaríamos. ¿Los pacientes hacen algún requerimiento a ustedes, sobre todo en la compra de medicinas? Bueno, de acuerdo a las prescripciones de los médicos, se hacen los requerimientos, ¿no? Actualmente quizás hay un stock de medicinas que requiera la atención de los pacientes, sobre todo algunos casos más difíciles. Bueno, los casos más difíciles los ve UCI, como le digo nosotros, de acuerdo a las prescripciones de los médicos y a las rotaciones ya hacemos los requerimientos. Doctora, detállanos qué es dosis sanitaria. Dosis unitaria es la participación del químico farmacéutico en el equipo de salud en los pacientes hospitalizados, ¿no? Ese es lo que estamos implementando ahora. Tenemos dos servicios con dosis unitaria, el área de cirugía y el área de medicina. Y bueno, esa es nuestra aspiración, completar todos los pabellones de hospitalización con dosis unitaria. Entonces, el saludo a todos sus colegas en este día muy especial. Bueno, ya nuestro día ha sido el día 13, estamos 15, un feliz día a todos los químicos farmacéuticos de la región y del país.